La pregunta importante es, ¿qué no tendríamos hoy? ¿Qué no tendríamos hoy? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué echaríamos de menos si desde la Constitución del 78 Castilla-La Mancha no se hubiera constituido en autonomía? ¿En qué ha sido útil, en definitiva, la autonomía en 30 años? Bueno, yo creo que, sin duda, de ninguna manera, sin duda, Castilla-La Mancha hoy carecería no solo de autoestima y de identidad, de capacidad de elevar su voz para hablar de igual a igual con el resto de las regiones de España. Seguramente también hoy nos faltaría capacidad para contribuir a una España mucho más solidaria, más vertebrada. Y desde luego lo que nos faltaría es mucho bienestar. Castilla-La Mancha, sin ningún tipo de envidia, sin ningún tipo de recelo, creo que ha sabido avanzar en lo que tenían antes todos y que nosotros no teníamos. En sanidad, en educación, en alta velocidad, en autovías, en infraestructuras de todo tipo, también seguramente en dignidad como personas. También puede hoy mirar uno hacia adelante con preocupación. Estamos preocupados. Personalmente, perdón, estoy muy preocupado porque creo que en esta región se está produciendo ahora mismo un retroceso impresionante en casi todo lo que habíamos conseguido con tanto esfuerzo y entre todos durante 30 años. Y por eso es un buen momento para reflexionar con orgullo hacia atrás y también para mirar con optimismo, pero también con preocupación. No debe ser casualidad que aquí es donde más recortes, donde más hachazos se le ha dado a la gente y al mismo tiempo donde más ha caído la economía, el empleo, la capacidad de crear riqueza. Es un momento difícil, un momento preocupante. No a todos les está afectando la crisis de la misma manera y por tanto hoy es un momento para beber de la fuente del pasado, también para aprender los errores que hayamos cometido en el pasado y mirar con optimismo, pero eso sí, un optimismo que no puede ser a base de hachazos, sino a base de autoestima y sobre todo de saber que nadie nos regala nada, ni Europa ni tampoco el resto de España, que lo que consigamos de ahora en adelante será normalmente obra de nuestro propio esfuerzo como castellano-manchego. O hay medidas urgentes y antichoque contra el paro, o todo lo demás cede en importancia. O hay acuerdo sobre eso, o todo lo demás, simple y llanamente, es engañar a la sociedad y engañarnos a nosotros mismos. De manera que esto es lo urgente, para mañana, no para pasado mañana.